Desde la Facultad de Ciencias de la Educación, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad, es la verdad un gusto y un placer tener la posibilidad de traer esta muestra exposición sobre libros prohibidos para niñez y para niños y jóvenes. Pues creo que está muy bueno que hagamos esta muestra, que la universidad, junto con la Secretaría de Cultura, puedan hacer esta presentación del maestro Medina, que en el sentido de que hace bien, yo decía recién que creo que era Cicerón que decía, la historia es maestra de la vida, Baruch Espinosa decía, si no queréis repetir la historia, estúdiala, y creo que lo que estamos haciendo, de volver hacia atrás 40 años, podríamos haber vuelto 60 años, al 56 también, para dejar, para hacer, para que podamos detectar lo que ya conocemos, pero que lamentablemente el tiempo va borrando. La colección de libros que se expone en este momento corresponde a la Asociación La Nube, en la parte de biblioteca y centro de documentación. Y básicamente hemos reunido todo lo que tiene que ver con los libros censurados y prohibidos durante el periodo de 1976 a 1984. Hemos incorporado la producción del Diario de los Chicos que se hizo entre 1973-74 durante el gobierno de Cámpora, porque creemos que el comienzo de la ruptura y este proceso represivo se inicia inmediatamente en ese periodo. Ese periódico tuvo 5 números y fue muy importante, muy impactante, porque por primera vez se hizo un periódico de divulgación masiva para niños. Luego toda la exposición gira en torno a los actores más significativos. Empezamos con Ayad Barnes, que fue premiado en 1975 por la línea por Casa de las Américas en La Habana. En el momento que estaba siendo premiado, en Buenos Aires se le estaba prohibiendo El pueblo que no quería ser gris, que fue editado por Ron Panfila. Bueno, luego está toda la obra de Ayad Barnes. Ayad Barnes nació en Rosario, Beatriz Dumez es porteña, y me parece que es muy importante que nosotros consideremos qué significativo ha sido su aporte, sobre todo porque fueron los actores más censurados. La niña, el pueblo que no quería ser gris, la línea, cuando todo pasa volando, cómo nacen los niños. Bueno, y podíamos seguir citando toda la obra. Por un lado porque eran militantes y por otro lado porque el detalle significativo de toda esta obra es la imaginación. La imaginación como poder sería, ¿no? Luego sirve toda la obra de Álvaro Yunque, especialmente la iniciada por la editorial Claridad, Hemisferio y otras editoriales como Plus Ultra. Luego completamos toda la obra de Yunque. Y muchos de los actores prohibidos extranjeros que también están en las vitrinas. Los niños reproducen rápidamente aquellas cosas que son fundamentales en la construcción de esa imaginación. Son naturalmente imaginativos. Su mundo es la imaginación. Censurando eso, vamos a tener una juventud torpe, absurda, tonta. Eso lo sabían. Eso estaba muy estudiado por ellos. Entonces acá el tema es que esto no hay que dejar de mirar, de estudiar, de hablar, de conversar. Y bueno, que no nos vuelva a suceder, nunca más. La postura filosófica, metodológica de las Fuerzas Armadas, a través de ese documento, la subversión en la escuela, en el ámbito educativo, está muy claro. Hay toda una filosofía de la prohibición y la censura. Operar contra el otro era el leitmotiv de operar contra el otro, censurarlo, controlarlo, marginarlo y eliminarlo si la cosa se ponía complejo. Y los niños son el comienzo de todo. Sin los niños no se puede ir a ningún lado. Entonces, me parece que los niños, además, como digo yo en algún momento, los niños son los protagonistas centrales de la humanización de la cultura. Entonces, eso ellos lo saben. Poder
traer estos testigos que son los libros, los propios libros en las propias ediciones que han sobrevivido a prohibición, a quemaduras, a la represión del campo de la cultura, es muy importante, inclusive no para verlos en, como en un sentido retrospectivo o solamente desde el pasado, sino para pensar efectivamente en nuestro tiempo cómo la cultura es un activador de las formas de vida de los pueblos y cómo estos libros, estos testigos nos están diciendo que debemos defender los derechos culturales, en este caso el derecho a la lectura, ¿no? Un derecho tan, tan primario, y en este sentido me gustaría tomar el concepto de lectura o de leer en un sentido amplio, en el sentido, como diría Freire, de la posibilidad de leer el mundo, ¿no? Precisamente aquellos quienes no quieren que tengamos esa posibilidad operan de manera represiva, de manera violenta sobre un derecho que tenemos que afianzar, promover y defender. En este caso, este derecho de la cultura es el derecho a la lectura de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en todo momento histórico.